Muy cordial bienvenida a todos, les habla Juan Carlos Rivero y para ayudarme en la retransmisión, el único e inconfundible Iñaki Cano. Gracias Juan Carlos, ¿qué se puede decir de estos jugadores? Que empiecen a jugar y veremos esta tarde de lo que son capaces. Hay mucho en juego hoy aquí porque una victoria significa clasificarse para la siguiente ronda. Los jugadores saldrán a darlo todo desde el primer minuto, por lo que espero una lucha fuerte e intensa durante todo el partido. Suena el pitido inicial. Espero que veamos un gran encuentro de fútbol. Vamos a ver qué sorpresas nos tienen preparadas. Así hay que defender. Ese lo cortó muy bien. Filippo Inzaghi. Ahí perdieron el balón. Y se la da de nuevo. Todavía tienen la posesión del balón. Utiliza su cabeza. El guardameta reaccionó bien, despejó el balón, saque de esquina. ¿Quién espera ahí en el centro? Gattuso. Cortó el pase, ahora rápido el ataque. Le arrebató el balón, bien defendido. Ahora tiene el balón. Y Sidor. 15 minutos transcurridos del primer tiempo. ¿Y el arrino? Sí, señor. Perfectamente ejecutado. Gol. Es el gol inicial.
15 minutos de juego. Disparó con el derecho. El equipo atrajo a muchos seguidores hoy y estos lo agradecen. Golpeó también el balón que no le dio ninguna oportunidad al portero. Deben tener cuidado. Es verdad que llevan ventaja, pero este es siempre un momento peligroso. Tienen que andar con mucho ojo. Lo paró bien ahí. Lo controla perfectamente. Y Kaká. Sidor. Tenía que hacerlo y lo hizo. Serginho. Han cambiado muy bien el balón. Prueban suerte por la derecha. Ahí está el centro. Despejó de cabeza. Y Kaká. Ese lo cortó muy bien. Busca a alguien que le ayude. Y Gilardino. ¿Qué hará aquí? Gilardino. Se hace con él. Sidurf. ¡Así lo ha hecho! ¡Gol! La ventaja ahora es doble. Eso ha sido un extraordinario disparo a la cruceta izquierda. Podría ser el momento decisivo en este partido. Lograron el gol que querían. Buenas noches, Neo. ¿Cómo está? Ha sido un tiro muy bueno, ¿verdad, Iñaki? En efecto, digno de ser imitado y recordado. Muy bien. Aunque ahora van 2-0, no debe Gran... confiarse. Sidorf. Como era legal ver o Sidorf jugar. Se escapa. El balón es suyo. Aliás, que time esse do Milan. Encontrado por su compañero. Y el rebote. El portero estuvo ahí muy atento al balón. Serginho. Sidor. Filippo Inzaghi. Al hombre libre. ¿Qué hará ahora? Paró en seco el ataque rival. Inzaghi siempre daba un jeito de hacer gol. Es impresionante. Se hace con él. Y le pega. Está... Es gol, es gol. Un gol excelente. Gol, gol, gol. Y esto les deja con una amplia ventaja. Eita, não dormiu bem? Estuvo muy atento en ese rechace. É, tem que descansar, né? Tentar dormir um pouco. Aí já é bem tarde na Espanha, né? Han añadido otros 50. ¿Qué piensas de ese gol, Iñaki? Van 3-0 y a mí me parece que aquí... Vou, eu coloquei uma liga aqui para jogar. Hoje deu... Hoje eu tô conseguindo jogar no final de semana. Eu aproveitei, vou jogar um pouquinho do PES aqui. Coloquei uma liga para ver o que acontece. Se situou em meio e cortou esse passe. Vamos hacia os últimos minutos da primeira metade. Filippo Inzaghi. Hacen bien en mantener el balón. Se queda ah, o Celtic eu vou deixar já. Eu vou deixar pra semana. Puede encontrar espacio. E aí estava ele. Esse error pudo costar. Oh, a Liga Master eu vou deixar pra jogar na semana. Vai ao centro.
¡Cabecea! Buen intento, pero sin mucha precisión en el tiro. É 11 da noite aí, já tá bem tarde já. 11 da noite aqui eu tô dormindo já. 11 e pouquinho. Se jugará um minuto mais de tempo añadido. Poderá definir bem? Aí evitou o peligro. Grande porteiro, Dida. Uma vez eu vi o Dida defendendo três pênaltis num jogo. Eu acho que foi três pênaltis num jogo. Três pênaltis do Raí. Lembra o Raí? Iñaki, que opinião te merece esta primeira? Foi dois ou três? Sé que lo que realmente importa es el marcador, pero creo que si usan mejor todo el campo, su juego mejorará en la segunda mitad. Un equipo ha marcado ya tres goles en el primer tiempo, 3-0 en el marcador. O Dida parecia fazer o gol ficar pequenininho. Hoje o Brasil não tem mais goleiro desse tipo aí. Tem agora os jogadores mais com o pé, né? Mas igual o Dida não tem mais. Empezamos a segunda parte. Como reaccionarán os jugadores a las charlas de sus entrenadores en el descanso? Ninguno de los entrenadores ha creído necesario hacer cambios. Cortó muy bien el pase. Filippo Inzaghi. Ahí está Sido. Buen pase. No pueden penetrar por una defensa tan sólida. Cafú. Saque de esquina. Cafú. Kaká. Dida, Pirlo, Seedorf. Lucharão por esse balão no centro. Dá até saudade. Esse é um despeje muito oportuno. Avançando mais. Não tem a nadie a quem passar. Convirtiu a defesa de ataque. Aí está Kaká. Buen trabajo defensivo individual, pero tiene que pasar ya el balón. Ganó la posesión y frenó el ataque. Les quitaron el balón. Parece fácil, pero hay que ser muy hábil para hacer eso. Conservan el balón y la posición ofensiva es buena. Lo envían en diagonal hacia la banda. El portero se apoderó de ese balón. ...15 minutos de partido de la segunda parte. Ahí están con el balón. No está avanzando con el balón. Kaká. ¿Tirará puerta? Pasa en profundidad buscando hueco en la banda. Siguen con el balón y en buena posición ofensiva. Lo recibe al hueco. Se hace con él. Se mete en la zona de peligro. Seedorf. Concedieron córner. Directo a su objetivo en el centro.
al hombre libre. ¡Dilarri, no! ¡Ay, no! ¡Pegó en el palo! Buena defensa ahí, que rompió el ataque del contrario. ¡Oh, no! Un centro suyo puede ser peligroso. Cometió fuera de juego. Estaba detrás de la línea defensiva rival. Y el asistente hizo bien en levantar la bandera. Nesta. Calache. La defensa está hoy en buena forma. Gilardino. Kaká. Todavía con el balón, pueden atacar desde ahí. Necesita poner a prueba al portero. Gilardino. Y entró. ¡Oh! Ahora tienen el control total del juego. Es su tercero y completa un hat-trick. Recordará el día de hoy mucho tiempo. Ha estado muy por encima de todos los demás en el campo. La verdad es que son irresistibles cuando están en forma. Van 4-0. Brincando, brincando, ya fez 3. Por la banda izquierda. Están avanzando bien por la izquierda. El balón es suyo, ahí defendió bien. En el área. ¡No! Salió alto. Ese disparo cogió demasiada altura. Y Calache. En el área de penalti. Ahí está Kaká. Y Gilardino. Podemos ver que está abriendo espacio. Sidor. Lo encontró bien ahí. ¡Centra! ¡Es una vaselina! No fue mala la idea, pero le faltó precisión. Juan Carlos, ¿cuántas veces hemos visto a los porteros indefensos ante tiros como este? ¡Qué pena que el delantero tuviera tan poca suerte! Le quitó el balón. Y Kaká. Quieren otro gol y con un buen centro podrían lograrlo. La pasa al portero. Buen pase. Gilardino. Balón para el portero. El árbitro pita el final del partido. Han superado la primera eliminatoria. Yo creo, Iñaki, que a nadie le ha sorprendido que salieran victoriosos. Sí, sus seguidores estarán contentos con la victoria y a mí me gustaría verlos jugar de nuevo muy pronto. Aquí termina la retransmisión de esta tarde. Solo me queda darle las gracias a Iñaki Cano por acompañarnos. De nada, Juan Carlos. Hemos pasado una buena tarde de fútbol. Y nos veremos en el próximo partido. ¡Hasta siempre!
Deixa no aleatório, parece cada coisa. Y este partido de cuartos está ya en marcha. ¿Quién tendrá más ganas de vencer aquí? No, lo interceptaron. Buena oportunidad para contraatacar aquí. Buena defensa. Ahí está Cafú. Lo baja bien. Ahí está Cafú. Serginho. Sidor. Y Calache. Nesta. Y Cafú. En este centro tienen una buena ocasión para abrir el marcador. ¡Kaká! ¿Podrán continuar defendiendo así? Kaká. Serginho. Buena oportunidad para pegarle ahí desde la izquierda. Defensa muy sólida dentro del área. Ahí está Nesta. Serginho. Por la izquierda. Posibilidad de centrar. Aquí está. El despeje fue hacia él y su mirada está en la portería. No, eso nunca acabará dentro de la portería. El iría jamás. Dejó en evidencia a la defensa porque le dejaron disparar, aunque se lamentará de no haber marcado. 15 minutos de juego. Todavía tienen la posesión del balón. ¿Qué puede hacer aquí? ¡Sidurf! Ahí está Kaká. Encontró un compañero. Le pega al área. Y el portero decidió que lo mejor era golpear ese balón. Se fue a córner. Lo lanza al centro. Todavía mantienen la posesión. Cabana. Deceu. Scocco. Se lo quitó con mucha decisión. Pase en profundidad al centro. El portero vio perfectamente que ese tiro saldría a la izquierda. Creo que la línea defensiva quedó muy expuesta. Hay que marcar mejor al rival en estas situaciones. Scocco. Sharna. Por el lado derecho. Filippo Inzaghi. Gilardino. Calache. Ahí está Pirlo. Serginho. Necesita pasar a un compañero o podría perder el balón. Dificultades para la defensa por la izquierda. Cabana. McCulloch. Heskey. Recibe el pase y ataca peligrosamente por la derecha. Cafú. No detuvo la defensa. Están progresando por la banda izquierda. Todavía con la pelota y en buena posición para atacar. Creo que ese centro fue algo impreciso. Debería haber ido por detrás del defensa. Así que córner. Directamente hacia la línea de gol. No fue un mal disparo, aunque salió alto. Calache.
y Nesta. No se entendieron entre ellos. Scocco. Peligro, peligro por la banda izquierda. Un buen centro ahí. Eso puede ir a cualquier lugar. Ahora tienen ellos la posesión. Scocco. Se lo quitó con habilidad y abortó el peligro. Buena salida al contragolpe. Habrá 2 minutos más de tiempo añadido. ¿Podrá seguir avanzando? Así hay que defender. Y Kaká, Gattuso. ¿Qué le parece esto? Y Cafú. Ahora tiene la posibilidad de cruzarlo desde la derecha. Han hecho todo lo posible por mantener la pelota fuera del área. Hemos llegado al final de la primera parte y los jugadores se dirigen a los vestuarios. Me pregunto qué podrán decirles ahí sus entrenadores. Iñaki, tu opinión sobre este primer tiempo. Quizás veamos un cambio de táctica en la segunda mitad. No puedes tener mayor posesión de balón y no ser capaz de concretar. Ningún equipo logró marcar. 0-0. Ya estamos en el segundo tiempo con ojalá otros 45 minutos de buen fútbol. Cambiaron sus puestos en la segunda mitad. Se lo quitó con mucha decisión. Filippo Inzaghi. Están en posesión del balón por el lado derecho. Estupenda ocasión. Espléndido toque de balón por la banda izquierda. Ahora tiene la posibilidad de tirar cruzado desde la izquierda. Concede el saque de banda en una zona peligrosa. Pueden pegarle el balón desde la izquierda. Encontrará hueco para tirar. Otro intento. ¡Sí, señor! ¡Entró! ¡Un gol sensacional con la derecha! Es el primer tanto. Justo después del descanso. ¡Qué gran tiro a la escuadra izquierda! Durante mucho tiempo el partido. Ah, no, parece que no había mismo. Ha sido un tiro muy bueno, ¿verdad, Iñaki? Sí, lo he. No han pasado muchas dificultades, Iñaki, pero sin embargo van por detrás. Yo creo que estarán decepcionados con ese gol. Claro, Juan Carlos. Ahora lo que deben hacer es intentar conseguir el empate. Ah, está quieto. Baines. Sharna. Baines. Lleva el balón por el centro. Y Lanzat. Frenó ese ataque. Pirlo.
siguen en posesión de la pelota. Al hombre libre. Cabana. Así hay que defender. Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte. Está arrasando. Til. Cabana. Le arrebató el balón. Filippo Inzaghi. Ahí podría colgar el balón. La rápida acción del defensa desvió ese centro. Es córner. Directo a su objetivo en el centro. ¡Marcó! ¡Gol! Han incrementado su ventaja hasta 2 goles. ¡Extraordinaria calidad! Así pues, con esta ventaja veremos si la relajación no se apodera un poco del equipo. Realmente no hay mucho que pueda hacer un portero cuando se no sé qué es. Ahora va. Llevan 2 goles de ventaja. Scocco se lo quitó con habilidad. Y Sidor. Está en el área de penalti. Centró mal. Cada equipo hará ahora un cambio. Bueno, yo creo que lo que ahora quiere el entrenador es conservar su ventaja. Tienen una buena posición por la derecha. Se hace con él. Y es para el portero. Lanzat. De Zeu. Sigue avanzando. No han perdido el balón y avanzan hacia la portería. Y va por él. Otro disparo atajado por el guardameta. Deben estar todos preguntándose, pero bueno, ¿qué hacemos para batir a este portero? Han transcurrido casi 75 minutos de partido. Calache. Y Gilardino. Frenó ese ataque. Buenas noches, Neo. Até mais, muchas gracias. McCulloch. Lanzat. Está buscando a alguien que le apoye. Chao, até mais. El pase le salió mal. Intenta abrir la defensa. Scocco. Le quitó el balón. Buen balón al hueco. Ahora gol aquí. La intención no fue mala, pero salió lejos de la portería. Fue una buena acción, pero al final no estuvo a la misma altura. Pero no es gol difícil, no es gol fácil. Connolly. De Zeu. Til. No, no eligió bien a quién pasar. Estamos en los últimos 5 minutos de juego. Si ganan este partido se asegurarán el pase a semifinales. Scocco. Lo cortó bien. Mantienen la posesión. Connolly.
y lanzar. Ahí está Pirlo. Sidor. Final, se acabó el partido. Esta victoria les lleva a semifinales. ¿Cuál crees que fue el factor decisivo, Iñaki? Pienso que fue su determinación lo que les dio la victoria. Con esto llegamos al final del partido de esta tarde. Gracias, Iñaki Cano, por estar con nosotros. Ha sido una gran tarde de fútbol, Juan Carlos. Y nos veremos en el próximo encuentro. ¡Hasta la próxima! Y ya está en marcha la semifinal. Vamos a ver qué sorpresas nos tienen preparadas. Y Nesta. Podría hacerlo con un buen balón al área. Todavía siguen atacando. Lo controla bien. Defensa muy sólida dentro del área. Tiene problemas, robo de balón y buena oportunidad. Totti. Mancini. Totti. Y Perrota. Cassetti. No han perdido la pelota. Convirtió la defensa en ataque. Ahí está Gattuso. Sidor. Frenó ese ataque. Ahí está Montella. Totti. Mancini. El balón sigue siendo suyo.
Posibilidad de mandar aquí un buen centro. Panucci. Magnífica intercepción. Para bien el balón con el pie. Magnífico centro. Panucci. Podría hacerlo con un buen balón al área. Ahí está Gilardino. De Rossi. Ahí está Totti. Oportunidad de ponerla en el área. Levantó la bandera porque estaba en posición de fuera de juego. Bien señalado por el asistente. Ahí está Nesta. Sidor. Pirlo. Ahí está Gattuso. Busca a alguien que le ayude. Pueden pegarle al balón desde la derecha. El ataque fue inútil. Buena defensa. Cassetti. De Rossi. Y Perrotta. Entra en el área. Sancionado por esa brusca entrada. Espléndido balón en profundidad por arriba. El portero la recoge. Ahí está Perrotta. De Rossi. Mancini. Está arrasando. Buena oportunidad para centrar aquí. Fue un buen intento, pero no le salió como quería. No, no ha logrado exactamente lo que buscaba. Y Kaká. 15 minutos para que termine la primera mitad. Ahí está Kalatxe. Nesta. Ahí está Cafú. Y ese balón lo envía a la banda contraria. Esta acción pone a prueba la defensa por la derecha. Despejó. De Rossi. Entró con ganas y le ha quitado la pelota. Están en posesión del balón por el lado derecho. Eso hay que sancionarlo siempre. Mal pase cortado. Ahí está De Rossi. Perrotta. Bien encontrado. Y Kalatxe. Serginho. Kaká. Estaba en fuera de juego y los defensas contrarios habrán sentido alivio al saberlo. Lo interceptó. Y Gilardino. Serginho. Habrá un minuto más de tiempo añadido. Y Cafú. Están progresando muy bien por la banda derecha. Este es un balón atractivo al área. El pitido del árbitro señala aquí el final de la primera parte. Creo que los entrenadores tendrán mucho que tratar con sus jugadores. Están sujetando muy bien al equipo rival, no me digas que no. Sí, lo han hecho bien. Solo necesitan seguir así otros 45 minutos. Esperemos que este no sea el resultado final, pero en el descanso vamos 0-0.
Y aquí empiezan los últimos 45 minutos. Espero que veamos una segunda mitad llena de buen fútbol y espectáculo. Veremos qué equipo puede dominar en la segunda mitad. No tiene a nadie a quien pasar. No perdieron el balón y están cerca de la portería. Sido. Forzaron saque de banda. Y Chibu. Perrota. Ahí está Totti. Pase en profundidad a la banda. Lo tira cruzado. Están defendiendo bien, de verdad, muy bien. Ahí está De Rossi. Un pase bastante malo. Gattuso. Cafú. Fue sorprendido en fuera de juego. Tiro libre para el equipo contrario. Serginho. Se lo quitó con mucha decisión. De Rossi. Ahí está De Rossi. Está arrasando. Paró en seco el ataque rival. Busca ayuda ahora. Ganaron la posesión. De Rossi. Control del balón de gran calidad. Nos vamos a los últimos 30 minutos de juego. El ataque fue inútil. Cortó el pase. Están progresando por la banda izquierda. Mantienen la presión sobre el contrario. Saque de banda y en una zona peligrosa. Y Totti. Los defensas lo han hecho muy bien hasta ahora. Han despejado. Buen despliegue rápido con el balón. Está arrasando. Le saldrá un buen disparo. Ricardo Oliveira. ¿Quién espera ahí en el centro? Cassetti. Mancini. Ahí está Totti. De Rossi. Buena acción para hacerse con la pelota. Y Sidor. Ahí está Mexés. Y Kaká. Serginho. ¿Qué improvisará ahora? Para bien el balón. Ganó la posesión y paró el ataque. Aguantan bien con el balón. Y Kaká. Ahí está Ricardo Oliveira. Directo a la espalda de los defensas. Y Totti. De Rossi. Totti. Desborda a todos. Ahí está Gattuso. Levantó la bandera porque estaba en posición de fuera de juego. Bien señalado por el asistente. Ahí está Calache. Nesta. Ahí está Pirlo. Cafú. Pirlo. Y Gattuso. Kaká.
Sonó el silbato. El juez de línea levantó la bandera. Estaba en fuera de juego. Y Totti. Ahí perdieron el balón. 5 minutos más los que añada el árbitro es todo lo que les queda para que puedan marcar algún gol. Favalli. Kaká. Gattuso. Ahora dentro del área. ¡Oh, sí! ¡Entró! ¡Gol! ¡No! ¡Levantó la bandera! El árbitro dice que estaban fuera de juego y anula el gol. Tardó el asistente en levantar la bandera. Es un fuera de juego muy riguroso. Ahí está Mexés. Habrá 1 minuto de prolongación del partido. Y Montella. Un buen centro podría hacer que ganaran el partido. De Rossi. Buena pared, perfectamente ejecutada. Se marchó fuera rechazado. ¿Podrán meterlo? Están defendiendo bien, de verdad, muy bien. Todo igualado aquí después de 90 minutos, así que vamos a la prórroga. Creo, y hablo por todos los que están en el estadio, que nuestro deseo es ver pronto algún gol aquí. Así están las cosas, Iñaki, sin goles. Sí, y parece como si ningún equipo quisiera ganar. Esperemos que alguien pueda romper la igualada. Y el primer tiempo de la prórroga se pone en marcha. ¿Cómo esperas que salgan las cosas en la prórroga, Iñaki? Me parece, Juan Carlos, que se impondrá la ley del más fuerte, porque veo a muchos jugadores muy cansados en el campo. Buena oportunidad para pegarle ahí desde la derecha. ¿Podrán continuar defendiendo así? Y Gattuso. Ahí está Nesta. Ahí está Pirlo. Amoroso. Poesía en movimiento. Magnífica pared. El portero ha tenido hoy bastante trabajo. Lo han intentado varias veces, pero el portero ha estado magnífico. Ahí está De Rossi. Ahora tienen ellos la posesión. Logró alejar el peligro. Mancini. Lo importante es no perder el balón. Ahí está Gilardino. Ahí perdieron la posesión. Buen pase. Le quitó el balón y frenó el ataque. Aquí seguimos con empate después de la primera parte de la prórroga. ¿Será alguien capaz de marcar en la segunda mitad? Los jugadores están agotados al comenzar el segundo tiempo de la prórroga. Hasta ahora las defensas han estado muy seguras. Gilardino. Ahí no les quitan el balón.
Aquí tenemos un saque de banda en una zona peligrosa. La pone en el área. El balón es suyo, ahí defendió bien. Cassetti. Le quitó bien el balón. Entró completamente a destiempo y en falta. Tiro libre. Amarilla, es la primera tarjeta que recibe hoy, así que ya puede estar bien atento en todo lo que queda de encuentro. Ahí está Gattuso. Cafú. Muy rápido. Ganan la posesión después de cortar el pase. Han malgastado sus opciones. Filippo Inzaghi. Concedió tiro libre en una posición muy favorable. Encontrado por su compañero. Y viene el tiro. Y ese tiro salió desviado a la izquierda de la portería. Es verdad que si no tiras no marcas, pero ese disparo no fue lo suficientemente bueno. Amoroso. Pase en profundidad, bien ejecutado. Mancini. Se lo quitó con mucha decisión. La gran habilidad con la pelota favorece el contraataque. Dentro del área. Y David Pizarro. Buena defensa. Continúa su carrera por la derecha. Corte providencial y buen despeje del balón. Ningún equipo fue capaz de adelantarse en la prórroga, así que entramos de lleno en los lanzamientos desde el punto de penalti. ¿Quién tendrá hoy la suerte de su lado? ¿Cómo analizas esto, Iñaki? Dos tiempos de 45 minutos y... Aunque la experiencia sirva para tirar más tranquilo el penalti, estoy seguro de que siempre influye el factor suerte. ¡Tiró con maestría! Lo convirtió también, 1-1. Tiró a romper con confianza, un gran penalti. ¡Lo logró! El capitán se va a encargar de tirar este. ¡Lo metió! ¡Marcó! ¡Lo paró! ¡Sorprendente! Bueno, arriesgó mucho ahí y no tuvo recompensa. ¡Sí, lo hizo! ¿Podrá hacer que continúen? ¡Otra gran parada del portero! ¡Ese penalti decidió el partido! ¡Pasan a la final! Fue una contienda bastante igualada, ¿verdad, Iñaki? Hasta el fin de la tanda de penaltis. Una lucha apasionante y un buen espectáculo de principio a fin. Solo me queda decirles que hemos llegado al final de la retransmisión de esta tarde. Muchas gracias, Iñaki. Ha sido divertido, Juan Carlos. Y esperamos verles la próxima vez. Adiós, amigos.
Buenas noches y bienvenidos al partido de esta noche. Aquí conmigo está Iñaki Cano para ofrecernos sus expertos comentarios sobre el desarrollo del juego. Iñaki. Gracias, Juan Carlos. He estado estudiando a estos dos equipos de los que hablaré ciertamente más adelante. Pero oigamos primero el pitido inicial. Y ya está aquí el momento que todos esperábamos. Escuchen el griterío de los hinchas anticipando una gran final entre estos dos equipos. Aunque ya soy un comentarista muy veterano, ambientes como este me producen escalofrío. Y empieza lo que será con toda seguridad una final emocionante. No habrán encontrado motivos para cambiar su sistema. Gattuso. Y Nesta. Ahí está Cafú. Lo envía al hueco. Ese corte fue muy importante. No pueden perder esta oportunidad. Lo hizo muy bien. Magnífica parada. Su lanzamiento con el pie izquierdo ha sido bueno, pero no lo suficiente como para batir al guardameta. Rápida acción que corta el pase en profundidad. Bien jugado. Ahí está Sidor. ¿Encontrará sitio? Hay mucha preocupación en el banquillo. Pudo haber sido un gravísimo error. Y Sidor. Lo manda al hueco por la banda. Defensa férrea y sin fisuras. Encontró a alguien. El centro va directo al área. ¡Oh, sí! ¡Entró! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Se han puesto por delante. Es un potente remate de cabeza. ¿De dónde vino para llegar a ese balón, Iñaki? Bueno, se zafó de su marcaje antes de pegarle al balón. Fue realmente impresionante. Van ganando por un gol, 1-0. La pide de vuelta. Se hace con el balón al hueco. Están defendiendo bien, de verdad, muy bien. 15 minutos transcurridos del primer tiempo. Se descuidó. Equipo Inzaghi. Gilardino. Excelente regate y muy rápido. Dentro de la línea de tiro. Gilardino.
al hombre libre. Una buena pared. Y Gattuso. Ataca por el lado izquierdo del área. La defensa tendrá que intentar parar esta jugada por la izquierda. Cabecea y balón despejado. Están avanzando bien por la derecha. ¡Le va a pegar! Ese tiro se le fue a la izquierda, pero la intención fue buena. Quizás no haya tenido suerte, pero hizo bien en encontrar espacio para disparar. Iba por él. Y viene el tiro. ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Qué gran carrera! No detuvo la defensa. No tiene a nadie a quien pasar. Pueden pegarle al balón desde la izquierda. Están defendiendo bien. Ese lo cortó. Filippo Inzaghi. ¿Podrá disparar ahí? Lo para bien. Va directo a su objetivo. Buen pase. ¡Kaká! Y prueba de nuevo. Es un gol. Un gol. Un gol magnífico. Espera, no es fuera de juego, dice el árbitro. Así que ese gol no vale. Esperó antes de levantar la bandera, así que tuvo sus dudas el asistente. Aquí tiene la posibilidad de lograr el centro. Están los defensas jugando muy concentrados. Disparó sin mucha concentración y le salió desviado. No fue del todo mala idea intentarlo, pero seguro que lamentarán no haber podido marcar. Ahí está Kaká. Serginho, puede que haya perdido fuerza. Es un magnífico ataque rápido por la izquierda. Es córner, buena ocasión aquí. ¡Va al centro! No encuentran el modo de traspasar esta defensa. Se jugará un minuto más de tiempo añadido. Ahí tiene que poner a prueba el portero. Lo intentó, pero el tiro se le fue arriba. Sabe muy bien que hay que mantener la presión de cara a la portería. Lástima que ese tiro no tuviera mucha precisión. El guardameta decidió adelantarse para coger el balón. Y Cafú. Terminaron los primeros 45 minutos y los equipos se van camino de los vestuarios. Han marcado el único gol que hasta el momento ha subido al marcador. ¿Qué te pareció, Iñaki? Bueno, han tenido suerte con ese gol, por lo que las cosas de momento les van de maravilla. Así que el marcador señala 1-0, mientras los equipos se preparan para los próximos 45 minutos.
estamos en el segundo tiempo con ojalá otros 45 minutos de buen fútbol. No hay cambios todavía cuando comenzamos el segundo tiempo. Ahí está Sidor. Y se la dio al guardameta. Perdieron la posesión. Ganó la posesión y frenó el ataque. Elige ir por la banda izquierda. Todo se originó con ese balón en profundidad. Buena oportunidad para centrar aquí. ¡Cacá! Se apresuró y el disparo salió por encima del larguero. Quiso hacer él solo la jugada, incluso al final. Una mala decisión, quizás. Gilardino. A través de la defensa. El balón es suyo, ahí defendió bien. ¡Uy! Levantó la bandera. Se adelantó al último defensa y el asistente lo ha visto muy bien. Lo para magníficamente. ¡La sacó! El guardameta reaccionó bien, despejó el balón, saque de esquina. ¿Quién espera ahí en el centro? Hemos llegado a la hora de partido. Kaká y Gilardino y Cafú. Busca a alguien que le ayude. Kaká. Ganaron la posesión. Todavía él. La defensa tendrá que intentar parar esta jugada por la izquierda. Ahí está Gattuso. Se encontraba en fuera de juego y no hay duda de que la decisión fue correcta. Ahí está Pirlo. Gilardino. Ahí lo paró en seco. No tiene a nadie a quien pasar. ¿Podrá disparar ahí? ¡Despejó bien el balón! El portero despejó bien ese balón. Habrá saque de esquina. Directamente hacia la línea de gol. No encontró suficiente precisión en ese disparo. Ahí está Nesta. Calache. Serginho. Directo a la espalda de los defensas. Cortaron bien ese ataque. La pelota a córner. Buena acción defensiva. Va al centro. Le paró en falta, tiro libre. Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. Esa entrada no fue buena, el árbitro ha concedido tiro libre. Encontró a su compañero. Cuidado, porque pueden montar una buena contra. Eso hay que sancionarlo siempre.
¡Ay, oh, ese pase fue muy malo! Se descuidó. No han perdido la pelota. ¡Uy, le hizo falta! Tiro libre en posición muy peligrosa. Ese es un buen centro al área. El portero vio perfectamente que ese tiro saldría a la izquierda. Yo creo que un empate ahí habría cambiado el rumbo del partido, Iñaki. Yo también lo creo. Lo que quieren ahora es igualar, pero necesitan estar acertados al disparar a puerta. Lo manda largo la banda. Buen pase en profundidad. ¿Quién lo arruinó? Directo a la espalda de los defensas. No han perdido el balón y avanzan hacia la portería. Se merece algo más por intentarlo, pero el tiro no fue muy preciso. Nos habría gustado ver un gol, pero no ha sido posible. Un solo gol le separa 5 minutos del final del tiempo reglamentario. Están a las puertas de una gloriosa victoria. No eligió bien a quién pasar. Ahí está Kaká. Avanzó con el balón. Una forma magnífica de escaparse de la defensa. Sidor. Fue sorprendido en fuera de juego. Tiro libre para el equipo contrario. Y Gilardino. 3 minutos de tiempo añadido es lo que señala el cartel luminoso. Estaba en un buen sitio para cortarlo. Busca ayuda ahora. Se hace con él. Lo perdió, defendió mal ese balón. Paró bien el ataque. El árbitro da por finalizado el encuentro. Ahí están, campeones de Copa. Al final lo han conseguido para alegría de su entrenador y lo que es más importante de sus aficionados, que ya lo están celebrando por todo lo alto. Consiguieron el título, siempre recordarán este momento porque son los campeones. Es siempre un placer ver partidos tan reñidos como este y sobre todo ver a campeones tan decididos luchando por la victoria. ¡Miren qué fiesta! Esto demuestra la gran importancia de este título para los jugadores.
We'll be right back.